cómo vio este triunfo de Colombia, esta clasificación? Bienvenido. No, excelente. Colombia tiene equipo, a la llegue más hasta la final, pero si seguimos así, sí. Mucha fuerza, ese gol de Mina que en el compromiso anterior y en este nos dio el triunfo. Sí, ya está sobrevaluado ese muchacho. Yo no sé por qué no lo pueden ahogar en el Barcelona, pero ya después de esto, ese muchacho ya va a titular. Bueno, ahora clasificar de primero el rival, ¿cómo ve el siguiente rival de Colombia? No, muy bien, pero... Yo sé que hay equipo, Ah, uno de los que presenció este sufrido el compromiso de Colombia. Sí, estuvo bueno el partido, muy bueno. ¿Cómo vio el triunfo de Colombia? Una belleza, gracias a Dios. Celebrando, vamos a preguntarle, ¿cómo vio este triunfo sufrido de Colombia? Fue lo mejor. ¿Va a celebrar durante todo el día? Claro, todo el día. ¿Qué viene? ¿Para qué? ¿Cómo vio este compromiso? Buenos días. Muy contento. Ya en octavos vamos a ganar este mundial. Bueno, la expectativa que tienen los cartagüeños de ganar el mundial. Por aquí sale con la bandera. ¿Cómo vio el compromiso? Muy contento, feliz que nuestra Colombia ganó. Estamos muy felices todos a celebrar pues en paz todos, unidos, en familia, con este gran triunfo. Jerry Mina, la... espectacular, la metió toda y esperamos que sigamos así con mucha fuerza, Colombia. No se me vaya. ¿Cómo vio el compromiso de la Selección Colombia? Muy bueno, muy, muy espectacular el partido. Somos ganadores nuevamente. Bueno, ¿cómo vio el planteamiento táctico de José Pequerman? El planteamiento estuvo muy bueno, bien. ¿Cuál jugador fue el más destacado para usted, el que mejor jugó? Pues el mejor jugador para mí me pareció Jerry Mina. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada. Podemos al presidente del Consejo. El presidente del Consejo, Yuri, bienvenido. ¿Y cómo vio este compromiso? Oh, una emoción grandísima. Colombia despierta emociones y es fascinante ver a nuestra selección cuando entrega todo en la cancha. El partido era muy difícil, pero lo logramos ganar y a disfrutar sanamente con los amigos. Bueno, siguiente rival para la Selección Colombia. ¿Podemos avanzar más? Claro, obviamente vamos a esperar si es Inglaterra o Bélgica y a esperar ese partido con toda la emoción. Bueno, ¿cómo va a celebrar? ¿Con la familia, con los amigos? No, yo siempre es al lado de mi familia, de mi esposa y aquí estamos con los amigos. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. El compromiso de Colombia. Excelente, excelente, feliz por el resultado. Celebró, gritó mucho el gol de Mina. Muy bien, muy bien, feliz por el gol. Excelente. Bueno, ¿cómo va a celebrar? ¿Cómo? ¿Compartiendo con familia? Claro, con la familia, todo sanamente, sin problema ni nada. Bueno, esa es la consigna de celebrar con la familia. ¿Usted cómo le pareció el compromiso? Súper bien. Muy bueno todo. ¿Espera de Colombia ser campeón del mundial? Claro, eso es lo que aspiramos todos. ¿Tenemos con qué? ¿Cómo? ¿Tenemos con qué ser campeones? Sí, claro, y mucho. Bueno, muchas gracias. Y aquí es una fiesta la que se está viviendo en Cartago en estos momentos. Y Noticias NBC acompañando a los cartagüeños en esta celebración. Vamos a ir finalizando entonces para darle paso a las noticias, al final de nuestras noticias. Así que se ha clasificado entonces nuestra Selección Colombia. Excelente lo mostrado en los últimos compromisos, ganando el domingo anterior 3-0 y hoy ganando 1-0 nuevamente. Jerry Mina, el espigado colombiano, el espigado jugador colombiano que con su cabezazo pues nos da este triunfo. Aunque fue sufrido, aunque la selección de Senegal también fue un gran rival, pues nuestra selección se ha clasificado a los octavos de final del Mundial de Rusia. Todos estaremos informando a través de Noticias NBC. Para ustedes una feliz tarde y seguiremos entonces celebrando en paz y armonía todos los cartagüeños y todos los colombianos.